Adecuados tiempos de gracia. Con la intervención del asambleísta Marcillo, son 15 las participaciones que hasta el momento se han dado en este pleno de la Asamblea Muchas Nacional y se gracias, anuncia querida y ya está presidenta. listo el asambleísta Un Luis gran Almeida. abrazo. Un gran abrazo para ustedes. Es un honor que esté presidiendo la Asamblea Legislativa, pues la conozco desde hace mucho tiempo, desde muy pequeña. Y para mí, pues, es un grato honor dirigirme a todos ustedes, queridos amigos legisladores, honorables legisladores del país. En realidad, este proyecto es interesantísimo. Porque si bien es cierto, hay cosas que podrían manejárselas directamente desde el Ejecutivo, pero también hay cosas que se pueden decir del por qué, por ejemplo, el Banco del Pacífico da crédito alto para los créditos de las personas que están interesadas o que están participando en los estudios. Este fue un proyecto, me recuerdo yo, de los años 2015, 2016, en la cual este banco daba ese crédito en un momento determinado, creo que era el 4,5%. Después creo que lo subió al 9 y pico. Pero estimular mediante una ley, esto es interesante porque esto nos va a ayudar mucho a que podamos preparar más aún a la juventud. Razón por la cual yo creo que también tenemos que hacer mucho esfuerzo para que la ley orgánica, en las reformas que voy a presentar yo también, ley orgánica de la educación superior, para reabrir esas 40 universidades que de una u otra manera fueron cerradas o que se les terminó su vida jurídica porque decían pues que eran universidades de garaje. Yo recuerdo que la Universidad de Guayaquil también se inició pequeñita y después es muy grande. La UES también se inició en San Borondón, muy pequeñita y ahora es inmensamente grande. La Universidad de, por decirles, la Universidad Agraria de Guayaquil también era muy pequeñita y sigue creciendo. Toda universidad se va desarrollando con los tiempos, ¿no? Y la mejor forma es para preparar a nuestra juventud es que haya la oportunidad. En tal sentido, voy a hacer llegar, señora presidenta, una serie de comentarios positivos que van a, en la comisión, van a servir mucho para viabilizar y asegurar la financiación y todo esto de las becas para los estudiantes. Eso depende mucho del presupuesto general del Estado. Depende mucho también del monto con que la Constitución señaló hasta 6% del Producto Interno Bruto, pero que se los ha rebajado por la situación económica imperante en el país en los últimos años y también más aún con esta situación de la pandemia, ¿no? Que no hay recursos económicos. Pero lógicamente el que el dinero no se lo hace con solamente asignarlo, sino producirlo. Y en tal sentido, pues nosotros como padres de la patria tenemos que manejar las cosas mejores para nuestro pueblo. Habiendo estimulando la producción, logrando que esto camine como país. Y esa debe ser, pues, toda la actitud que nosotros tenemos que imponer. Por ejemplo, en Santo Domingo no había ninguna universidad. Allí la Universidad Intercontinental era de Santo Domingo. No la tenemos en Santo Domingo. Era una universidad con matriz en Santo Domingo. Y por eso tenemos que rehabilitarla mediante esta ley que tiene que ver la reforma de la ley orgánica de educación superior. Y así, pues, permitir que las universidades tengan extensiones. Allí el CENESID, por ejemplo, impidió que, o sea, obligó inclusive a algunas universidades a cerrar extensiones. La Universidad de Guayaquil, por ejemplo, tenía extensiones en Vinces, tenía extensiones en Quevedo, tengo también una oficina en Quito, extensiones en Quito, en la península de Santa Elena también algo, y todo eso fue obligado pues a cerrar. Pero las jóvenes quieren cada día más oportunidad para estudiar, más oportunidad para preocuparse de sus familias, y eso no hay que negarlo. Al Estado le cuesta lo mismo en recursos económicos, pero nunca hay que negar la oportunidad a nadie para que nuestros hermanos del Oriente, por ejemplo, tengan Universidad de Minas y Petróleos allá en Zamora Chinchipe, que sería magistral hacer una universidad o tener una extensión grande allá para poder desarrollar
esos grandes cultivos de vino que hay en ese sector de Nangarixa, por decirlo, ¿no? Y eso lo hace la universidad. La universidad está llamada a ese desarrollo, queridos amigos. No solamente a mandar a estudiar a los jóvenes afuera, sino a garantizar su estudio aquí, en el país. En mi palabra, señora presidenta, ilustres legisladores, haré llegar oportunamente a la comisión mis comentarios que van a contribuir bastante, porque yo estuve también en todo momento, soy profesor universitario de la Universidad de Guayaquil y conozco lo que hay que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta Luis Almeida.